curiosidades de Dragon Ball Parte 1, el nombre de Kamehameha no fue idea de Toriyama, porque se podría traducir más o menos como onda de la tortuga y que a la vez hacía referencia a Kamehameha, un personaje histórico real que se convirtió en el emperador de Hawái, de ahí las camisetas hawaianas de Muten Roshi en los primeros capítulos. Segunda curiosidad es que el Kamehameha. Lo curioso es que el nombre Ata Técnica no fue una idea de Akira Toriyama sino de su esposa, que le dijo que le parecía divertido los nombres de todas las demás técnicas que vemos en el manga anime sí fueron idea de Toriyama Sensei. Pero no deja de ser curioso que el más icónico de todos no fuera cosa suya. Anécdota 2. El apellido de Goku significa nieto. Esto no es ningún misterio para los lectores japoneses, pero para el resto de los mortales sí puede resultar sorprendente. Ya sabes que el nombre completo de Goku es Son Goku, ¿no? Pues bien, en Japón lo normal es decir primero el apellido y luego el nombre de las personas. Así Akira Toriyama es conocido como Toriyama Akira. En ese país, por ejemplo, Son Gohan con el kanji y Son. Por tanto Son es el apellido de Goku. En función de los kanji y ideogramas con los que se escriba un nombre o apellido, este adquiere un significado u otro. En el caso de Goku, su ideograma Son que podemos ver en el traje de Gohan. Al inicio de Dragon Ball Z significa nieto y es que recordemos Goku no tenía más familiares que su abuelo al principio de la historia. Si Toriyama creara ahora Dragon Ball, el protagonista sería Mr. Satan. En una entrevista, el autor se plantea cómo sería Dragon Ball si lo creara ahora desde cero. Como su perspectiva de las cosas ha cambiado bastante, lo que le gustaría es crear un manga de humor y cree que Mr. Satan, uno de sus personajes favoritos, sería el ideal para protagonizar la aventura. De hecho, dice que le gustaría crear un manga cómico en el que Satan y Buu fueran el dueto protagonista. Ahora entendemos por el cual en Dragon Ball Super es el lo primero que sale en los capítulos Mr. Satan regalando el maletín de dinero. Siempre Toriyama lo dejó claro. Anécdota que Goku comenzó con la cola de mono porque Akira Toriyama se basó antes de comenzar a dibujar Dragon Ball. Toriyama creó unos bocetos preliminares para ir concretando el aspecto, que lo refleja como un mono similar a Son Wukong, el protagonista del viaje al oeste, ya que en la historia china en la que se inspira mucho Dragon Ball ya en el tercer boceto lo dejó todo un héroe como un Saiyajin. Pero sabías, amigo de mundo Dragon Ball, que Akira Toriyama dejó con color amarillo el pelo de los personajes Saiyajines para evitar contratiempos, porque en China o Japón los bocetos siempre llevan grises y negros. Esto ha sido la primer curiosidad del mundo de Dragon Ball, así como Dragon GT, Dragon Ball Super.